El Partido Acción Nacional hará una evaluación profunda de los criterios que se tomaron en cuenta para designar a Jorge Vallejo Buenfil como consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya que ha desempeñado varios cargos en el PRD, informó el diputado Elías Lisha Bimeri. Resaltó que esta designación pudiera dejar una incertidumbre, pues lo ideal es que las personas que ocupen este cargo no estén vinculados a ningún partido político, para darle mayor credibilidad al proceso. Queremos conocer a detalle cuáles fueron las consideraciones que se tuvieron en el tema. Definitivamente no pongo en duda la capacidad que pueda tener una persona en especial de la que se habla. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer una evaluación de las consideraciones que se han tomado para tal designación. No obstante, dijo que los órganos electorales son los encargados de emitir dichas convocatorias y habría que analizar la trayectoria de este nuevo consejero. No creo que debamos de satanizar a ninguna persona de entrada. Siempre he dicho que tenemos que estudiar las consideraciones que se han tenido para el fin. Lo que sí también digo es que la gente es quien ha pedido, que quienes actúan como árbitro de preferencia no hayan tenido vínculos. Sin embargo, las leyes y las convocatorias ponen las reglas que se tienen que respetar y los tiempos que se tienen que respetar en la separación de determinado partido político. Confía en que Vallejo Buenfil actúe bajo los criterios de legalidad y parcialidad, procurando que los procesos sean adecuados, justos y democráticos. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Baselis, Notivisión.